con el fin de contar con una mayor participación. Y debido a algunos inconvenientes que se presentaron, es que la comisión a cargo de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador tomó la decisión de realizar el tradicional desfile de boyeros el 12 de mayo y no el 15 de este mismo mes como era de costumbre. Inicialmente hasta se hizo muy público el informe o la noticia de que el desfile iba a ser propiamente el 15, pero tuvimos una situación adversa que se escapaba de nuestras posibilidades por el tema del lugar donde íbamos a hacer la recepción. Implicaba también que iba a ser un poquito difícil la parte de las vías. Necesitábamos tener también, aunque ya teníamos previsto lo de las vías por donde iba a venir el desfile, obviamente habíamos hecho una promoción grande, una cantidad considerable de boyeros y todo, porque como tal la fecha se presta para que nosotros afiancemos y arraiguemos más toda esta tradición de lo que tiene que ver con los boyeros, las carretas. Una tradición que no queremos que desaparezca y al contrario queremos afianzar. La actividad, por lo tanto, se llevará a cabo este domingo saliendo a las 8 de la mañana de Barrio Las Américas, subiendo por la calle principal de la ciudad, pasando al costado sur del Parque San Isidro de El General y concluyendo en la Feria del Productor Generaleño. Entonces, en vista de que no pudimos hacerla en esa fecha del 15, la trasladamos entonces para el 12. El 12, que es el domingo anterior, y unimos lo que es la actividad de la subasta junto con el lugar del desfile, donde vamos a llegar, donde va a ser la recepción, etcétera, la música y demás, que va a ser en la Feria del Agricultor. Esperan unas 100 yuntas de bueyes y que por ser domingo más personas puedan participar. Bueno, esperamos, ojalá unos 100 yuntitas de bueyes, vamos a ver si esto es posible. Por un lado, dos, vamos a salir siempre de allá de la Regional de Educación, esa explanada que está por allá, si Dios quiere la Virgen, tipo 8, 9 de la mañana ya estaremos... ¿Por la calle principal, padre? Exactamente, por la calle principal. Y terminando al costado sur del parque, exactamente, ¿verdad? Exactamente, que es un cambio. En la Feria del Agricultor. Vamos a terminar en la Feria del Agricultor. Ah, ok, ok. Sí. La bendición y todo va a ser acá y culmina allá. Exactamente, en esa zonita verde, por ahí van a descargar, van a desenyugar, donde van a cargar y descargar también alguna otra cosa que traigan los boyeros, y luego pasan ahí a la subasta, que va a estar en ese mismo lugar, y por supuesto ahí a pocos pasos el sitio donde va a ser la recepción. Un detalle importante, se hará la rifa de una carreta. Rifa de una carreta que será el premio de los boyeros, los que traigan yuntas de bueyes, que lo tengan muy claro. Esa fue una voluntad de nuestro querido, hoy ya no presente físicamente entre nosotros, don Wilfrido Hernández, que siempre nos ayudó con el tema de los boyeros, él un enamorado de las yuntas de bueyes, las carretas, entre otras cosas que nos sugirió, para el final nos propuso esto. Siga la transmisión en vivo de este tradicional desfile de boyeros a través de TV Sur Pérez León este domingo 12 de mayo, también por medio de las diferentes plataformas digitales que tenemos para usted.